Yo no veo a don César Medrano por ningún lado. Y yo tampoco. Se me hace raro, porque él siempre viene personalmente a recoger la mercancía. ¿Estás seguro? Tan seguro como que esa mujer que estás viendo es su propia hija en persona. No sabía que tuviera una hija tan hermosa. Ni lo sueñes, Raúl, porque esas pulgas no brincan en tus petates. ¿Y tú cómo sabes? Recuerda lo que nos trajo aquí. No me gustaría darle malas noticias a tu tío. ¿Y a dónde dejaste tu alma de aventurero? Lo que pasa es que yo vivo en el mundo real y tú vives en el mundo de los sueños. Y en este negocio nos puede acarrear serios problemas, ¿me entiendes? Si tú lo dices. Vaya, por fin. Te dije, la mercancía siempre llega puntual. A tu tío le va a dar mucho gusto cuando le confirmemos la noticia. No tan a prisa. Yo tengo un plan mucho mejor. Oye, pero ¿por qué siempre me das la contraria? Porque no soy ningún borrego. Vaya, cubano. Ahora sí te pasaste. Llegaste 10 minutos tarde. Por eso me dicen el cubano. Soy 100% mexicano. Siempre he pedido 15 minutos de margen. Y no veo a don César por ningún lado. No pudo venir. Por eso me mandó a mí. Y ahora en adelante, acostúmbrate a verme más seguido. No será muy fácil acostumbrarme a tu presencia. Porque mis muchachos, cada que te miran, se ponen muy nerviosos. ¡Bajen la mercancía! Parece que nunca han visto una mujer. ¡Bájenla! Vaya, vaya, vaya. Con que el cubano es el proveedor de don César. Claro, desde hace 10 años. ¿Por qué crees que han llegado tan lejos? ¿Y por qué crees que tu tío te trajo desde Los Ángeles? A mí no se me hace ético de robarle la droga cuando haríamos una muy buena mancuerna. Bueno, pues eso ya lo discutes con tu tío, porque yo aquí no tengo ni voz ni voto. Aquí tienes el depósito que te hizo mi padre esta mañana, en tu cuenta bancaria. Por eso me gusta hacer negocios con tu padre. Aquí nos vemos en 15 días, como de costumbre. Bueno, cubano, que tengas buen viaje. Aquí nos vemos en 15 días. ¡Vámonos! ¿Y esos? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Es John Nava y su gente. Enemigos de tu tío y de don César Medrano. ¡Larguémonos de aquí! No, yo no me puedo ir de aquí y dejar la hija de don César Medrano a la deriva. ¿Y qué piensas hacer? ¿Rescatarla? Precisamente, en eso estaba pensando. ¿Verdad quieres intervenir en este enfrentamiento que no nos corresponde? ¿No te das cuenta que es la oportunidad de mi vida? Y además, no puedo dejarla sola. Pues entonces, yo aquí te espero. Como tú quieras. En verdad que este sí está loco. Yo mejor me largo de aquí. ¡Levanten las maletas y échenlas a la camioneta! ¡Rápido, que no tenemos tiempo!
la velocidad. Tranquila, ya se quedaron atrás. No, a mí no me engañas. Hey, tranquila, se te va a salir un tiro. Dime dónde quieres ir y yo te llevo con gusto. ¿Conoces el salón de baile El Bravo? Claro que sí. Pues me puedes llevar de inmediato. Y ahorita te llevo, pero tranquila, que me pones nervioso. Oscar, ¿ya llegó la señorita Rebeca? No la he visto desde la mañana, señora. ¿Y mi hermano? Hace un par de horas se fue a la fábrica. Dijo que llegaba más tarde. No sé por qué nunca respetan los horarios. Ayúdale a Jorge a bajar las bolsas, por favor. Sí, señora. Ese juego todavía por más de 2 horas. Pero tía, apenas tengo media hora. Media hora. Bájale volumen que le voy a llamar a tu padre, por favor. César, soy yo. ¿No sabes dónde está Rebeca? Si la necesitas, te la mandaré más tarde, Maribel. Tú dime. Así déjalo. Yo me las arreglo sola. ¿Por lo menos van a venir a comer? Claro, ahí estaremos. Entonces nos vemos más tarde. Adiós. Adiós. Apúrenle, muchachos, porque tenemos que terminar de cargar este camión. Tiene que estar mañana. Rapidito, prepárenme los otros porque tenemos que terminar. Ya lo estoy esperando aquí, trabajar solo 30 minutos. Sí, ahorita se lo paso. Es para usted, señor. Gracias. César, soy yo, el cubano. ¿Qué pasó, cubano? ¿Qué hay de nuevo? Nos emboscaron, César. ¿Cómo que nos emboscaron? ¿Quién? No sé, pero me logré escapar con mi gente. Pero me quedé muy preocupado por Rebeca. ¿No se ha comunicado contigo? No, aún no lo hace. Creí que era mi deber informarte. Gracias, te llamo más tarde. Plácido, lleva el teléfono a la oficina. Sí, señor. Soy yo, Rebeca, tu padre. ¿Cómo va todo? John Nava nos puso una emboscada y se llevó toda la mercancía, papá. ¿Qué dices? ¿Dónde te encuentras? Dime dónde estás para ir por ti. Estoy bien. Logré escapar. Pero dime dónde estás. No te preocupes, papá. Estoy bien. En estos momentos vamos para el salón. Si quieres, allá te explico todo.
Está bien, allí nos vemos. Pero por lo que más quieras, no te muevas de ahí. ¿Entendido? Ya estoy bien, papá. No te preocupes, no te angusties. Estoy bien. Está bien, allá nos vemos. Pero procura alejarte de los problemas. ¿Cómo te llamas? Yo, Raúl Espinosa. ¿Y tú? Aquí las preguntas las hago yo, ¿entendido? Está bien, pero nunca me han apuntado con arma. ¿Sería mucho pedir que la bajes? ¿Qué hacías en la playa? Pasaba por allí, cuando miré que estabas en serios problemas. De haber sabido, me hubiera pasado de largo. ¿Cómo sé que no mientes si eres uno de ellos? De haber querido matarte, lo hubiera hecho. Creo que te salvé la vida. Me debes una. Además, ni vengo armado. ¡Bájense, amigo! ¿Por qué no evitaste que Raúl se metiera en problemas? Le juro, patrón, que traté. Pero él no me hizo caso. ¡Mientes! Seguro lo dejaste solo a su suerte. Hágame caso, don Chavita. Le juro que Raúl sabía qué es lo que estaba haciendo para salvar la vida de la hija de César Medrano. Pero no tiene sentido esa necedad. Raúl sabe perfectamente cuál es el compromiso conmigo. Mire, por ejemplo, dice que en lugar de hacerle la guerra a la familia Medrano, es mejor unirse a ellos y trabajar juntos en paz. Vaya que te has vuelto loco. Solo aquí se te ocurre pensar que podemos trabajar con los Medrano. Pero no fui yo quien lo dijo. Fue Raúl. Es por eso que puso su plan en marcha y se fue con la hija de don César. Vamos a dejarnos de estupideces. Quiero que vayas a buscar a mi sobrino y pídele a Dios que esté vivo, porque de lo contrario, el próximo degollado vas a ser tú. ¡Acompáñenlo! Y si trata de escapar, ya saben lo que tienen que hacer. Yo viste al patrón así que andando. Y pobre de ti que te quieras pasar de listo. Pero ya sabes lo que te pasa. Con las ganas que te traigo, imbécil. Espera. Saque la mercancía. Es de la mejor, patrón, sin cortes. Ay, te comprenderás, Sandra. No vas a poder dormir. Esta mercancía aguanta hasta 10 cortes, como si nada. 10 cortes. Bueno, señores, hay que poner este veneno en las calles lo más pronto posible. La quiero en las calles en los próximos 3 días. Vamos a necesitar más gente, patrón. Pues, ¿qué esperas? Contrátala. ¿Y en dónde vamos a concentrar a la gente? Pues aquí mismo, cabrón. Esta es una casa de seguridad y aquí estamos seguros. Pues yo ya era una patrón. Hay que levantar el laboratorio y traer gente de confianza. Tú bien lo dijiste, es de confianza. ¡Órale! ¿Ya lo reconocieron? No, señor. No trae celular, ni Nextel para variar. De hecho, ya le corrimos la serie. ¿Y? Acaba de regresar del Medio Oriente. Y no hay ninguna notificación de ningún empleo. Por el lado de la maña, está limpio. Y no tiene deudas más que con el IRS. ¿Qué hacías en el Medio Oriente? Trabajaba de agente de seguridad en una empresa muy importante. ¿Qué clase de agente de seguridad? Trabajaba de guardaespaldas para un magnate del petróleo. Se acabó el trabajo y me tuve que regresar.
Así que sabes de armas y de logística militar. También de defensa personal y de milicia. De terrorismo, de infiltraciones, del FBI, de la CIA, de la DEA. ¿No es así? La verdad, nunca he trabajado para el gobierno. Siempre he trabajado para empresas privadas. Que al cabo, que esas son las que pagan mejor. ¿Qué hacías en mi territorio? Vine a buscar a mi antiguo patrón para pedirle trabajo. Pero por desgracia, me encontré con usted. Y se me ocurrió la brillante idea de rescatarla, arriesgando mi propia vida. Este muchacho tiene razón. Te salvó de las garras de la muerte. Que no se diga que los medranos somos unos malagradecidos. ¿Tú dices qué hacemos con él? Primeramente le voy a ofrecer una disculpa. Y agradecerle que me salvó la vida. ¿Qué tal si lo invitamos a comer a la casa? ¿Tú qué opinas? Como tú digas. Es lo menos que podemos hacer con él. Pero tienes que apurarte porque ya conoces a tu tía. Bueno. ¿No sabes dónde está Rebeca? Sí, aquí está conmigo. Pregúntale si va a venir a comer para esperarla. Espéranos. Yo también voy para allá. ¿Y eso? ¿A qué se debe el milagro? Ya ves. Y llevamos un invitado para que prepares más cubiertos. Bueno, aquí los espero. Emma. Dígame, señora. ¿Me preparas un cubierto más, por favor? Sí, señora. Que sean dos porque ya llegó una colada más. ¿Qué tal, tía Maribel? No hay problema si espero aquí a Rebeca, ¿verdad? No, hombre, muchacha, aquí es tu casa. Gracias, tía. ¿Quién va a venir a la casa? No sé, Junior. Tu papá a lo mejor va a traer a algún amigo para que te comportes. Ay, tía, tú sabes que siempre me porto bien. Seguramente. Vamos a ayudar a Emma a servir. Yo no le entro a la cocina, eso es para viejas. ¿Qué viejas ni qué ocho cuartos? Ven, te vamos a enseñar a cocinar. Bueno, papá, los veo en la casa. Me voy con Raúl. Está bien, mija, váyanse con cuidado. Y no se vayan a desviar, que para sustos con el de hoy basta, ¿ok? No se preocupe, don César, que yo me hago cargo de la seguridad de su hija. Y en ti confío, muchacho. Cuídense. Gracias, papá. Yo te dije que aquí iba a estar, pero no sabía que iba a estar tan bien acompañado. Mira, para mí que ya pegó su chicle. ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos? No, porque si nos descubren, le podemos echar a perder los planes a Raúl. Yo sugiero que le hablemos a Chavita y que él nos diga qué es lo que hay que hacer. Bueno, yo digo. ¿Y en verdad le tiene confianza a ese sujeto? Si Raúl hubiera querido matar a mi hija, tiempo le hubiera sobrado. Prefiero quedarme con la duda. Hay que darle confianza sin perderlo de vista. ¿Qué le parece? Es cierto lo que dice el patrón. Y en la primera, ¡zas! Le damos cuello y listo. ¿O me equivoco, don César? Así es. En el primer error que cometa, cuello. Sin preguntar, ¿está claro? Sí, patrón. Sí, patrón. Vámonos. Estamos en el salón de don César Medrano y vimos justo el momento en que salían con Raúl. ¿Y cómo vieron la situación? Es decir, ¿vieron a mi sobrino en verdadero peligro? La mera verdad no. De hecho, se retiró con la hija de don César Medrano. Por eso le llamo, para saber qué hacemos. Regresen a la casa, nos la vamos a jugar con mi sobrino. Y no hagan una tontería, por el amor de Dios. ¿Entendido? Como usted diga, patrón. No sé qué se traiga entre manos mi sobrino, pero no me queda más que respaldarlo.
¿Ustedes qué opinan? Raúl es muy inteligente, patrón. ¿Qué se me hace que trae un plan entre manos que lo hará ganar muy buena lana? Pues eso espero, porque el palo no está para hacer cucharas. Yo diría que de todos modos debería tener otro plan, por si a Raúl se le van las patas. Fíjate que no andas tan mal. Yo también estaba pensando lo mismo. Pero primero hay que saber qué trae Raúl entre manos. ¿No lo cree usted así, patrón? No, pues sí. Vamos a esperar a que se reporte y luego veremos qué hacer. Sea usted, patrón, pero a mí me quedó la duda de quién vino a rescatar a la hija de César Medrano. ¿Tú crees que yo no? Ese desgraciado está sentenciado conmigo. Ya la teníamos en nuestras manos. Y va a ser muy difícil que estemos en la misma situación. De mí te acuerdas. Rebeca es para don César Medrano como la niña de sus ojos. De haber acabado con ella, hubiera sido al final para él. ¿Cómo me gustaría haberme perdido? Y sus negocios bajo mi control. Todo es cuestión de que usted se decida. No es tan fácil como parece. Además, si estuvimos a punto de acabar con ella, fue por mera casualidad. Yo no sabía que ellos hacían sus negocios directamente. Es una familia muy hábil. Por eso han llegado muy lejos. Se sienten muy seguros. Por eso nadie se mete con ellos. Algún día van a cometer un error. Y yo quiero estar allí precisamente para aprovecharme de ese momento. Los voy a hundir. Cuando usted quiera, podemos echar a andar un plan que a mí se me ha ocurrido. Podemos acabar con ellos de un solo golpe. Me sorprendes, ¿eh? Me sorprendes porque no sabía que tenías cabeza para pensar. Uno que tiene ganas de superarse, patrón. Bueno, ya ve a ayudarle a los demás. Y luego, luego, veremos lo de tu superación. Ganas de superarse. Estos son los más peligrosos. Con estos tenemos que ir. Emma, cuando esté listo el estofado, lo sirves, por favor. Sí, señora. Van a ver qué rico me quedo. Se van a chupar hasta los dedos. Espero que te guste el estofado de mi tía. Como ella lo prepara, no hay ninguno. Te lo aseguro. No lo dudo. Gracias. Emma, sírvele doble a nuestro invitado. Sí, señora. No quiero ser grosero con usted. Con una es suficiente. Gracias. Emma. Sí, señor. Sírvele a Raúl lo que él te pida. Finalmente él es el que se lo va a comer. Como usted lo ordene. Mi papá tiene razón. No creo que no quieras que pruebe el postre que preparaste. Eso no suele perdonar. ¿Ya ves? Ese postre lo hice yo especialmente para nuestro amigo Raúl, que salvó la vida de nuestra sobrina Rebeca. Gracias, señora. Le dije, patrón, que Raúl iba a estar bien. Yo lo vi bien seguro cuando decidió ir por la hija de don César Medrano para rescatarla. ¿Te puedes callar? Lambiscón. De nada nos sirve saber lo seguro que estaba Raúl, si de entrada no sabes cuáles son sus pretensiones. ¿Qué tal si a Raúl entra la ambición y se quiere quedar con todo el negocio? Recuerde, patrón, que Raúl es su sobrino. Él no puede hacer nada en contra suya. El parentesco no importa, Diego. ¿Hasta cuándo vas a aprender eso? Pues yo pienso que con Raúl sí cuenta, patrón. ¿Usted qué opina? No sé qué decirte, Diego.
¿Sabes quién era el dueño de este gran negocio antes de mí? La verdad no, patrón. Si no lo sabes, es mejor que no lo sepas nunca. ¿Por qué no nos dejan solos para hacer nuestros planes? Con su permiso, don Chavita. Ahora que ya no tenemos entrometidos, vamos a planear muy bien qué vamos a hacer con Raúl, ahora que venga bien en cuenta. Bueno, papá, Rosario y yo nos retiramos. Tenemos que ir a cambiarnos, tenemos que ir al salón de baile. Como sabes, tenemos mucho trabajo. Ah, caray, no me acordaba. ¿Y qué? ¿No vas a invitar a Raúl? Bueno, papá, yo pensé que esa invitación te correspondía a ti. Está bien, mija, yo me encargo. Váyanse a arreglar, que siempre duran horas. Ay, papá, qué exagerado eres. Vámonos, Rosario. Con su permiso, don César. Ándale, mija, váyase. Esta es su casa. Raúl, acompáñame a la sala. Quiero invitarte un trago de tequila para que nos haga bien la digestión. Muy bien pensado. Así nos dejan a nosotras solas para limpiar el comedor y la cocina. Bueno, yo me voy a retirar porque dejé algo pendiente en la computadora. César, a ver si le jala las orejas a Junior, que está muy mal en la escuela. Muchas gracias, señora. Todo estuvo riquísimo. Qué bueno que te gustó la comida. Y gracias por lo que hiciste esta mañana por Rebeca. Ya, mujer, suelta a Raúl. Él y yo tenemos cosas que hablar. Ya está libre, celoso. Emma, ¿me ayudas a limpiar el comedor, por favor? Sí, señora. Vamos, Raúl. Espero que te guste mi tequila. Salud. Gracias, señor. Por todas sus atenciones. Yo soy el que está eternamente agradecido. Sobre todo, por haber arriesgado tu vida para salvarla de mi hija. Así que por eso, aquí está este pequeño regalito para ti. Por lo que hiciste. No se equivoque conmigo, don César. Lo que yo hice no es motivo para que yo me aproveche de la situación. Mira, Raúl, seré claro contigo. Si crees que mereces una gratificación más jugosa por eso, dímelo. Yo sabré entenderte y también gratificarte. Discúlpeme si le rechazo el dinero. Yo arriesgué mi vida para salvarla de Rebeca, sin ninguna intención, señor. Y te creo, muchacho. Sé que tienes necesidades. Por favor, guarde su dinero. Está bien. No voy a insistir más. A lo mejor te puedo corresponder de otra manera. No lo entiendo. Si lo que andas buscando es trabajo, a lo mejor yo te lo puedo ofrecer. Trabajo es trabajo. Usted dirá, ¿para qué soy bueno? Mira, yo no creo en las casualidades. Y por algo llegaste a mí. Por lo menos sabes qué andaba haciendo Rebeca en la playa. ¿O por qué la quisieron matar? En mi profesión aprendí no saber más de la cuenta. Por eso sigo vivo. No cabe duda que me has caído como anillo al dedo. Y personas como tú siempre son bienvenidas a mis negocios. Gracias, señor. Espero ganarme su confianza y serle muy útil, si está en mis manos. Vamos a simplificar más las cosas. Agarra este dinero para que pagues algunas deudas que tengas y nos vemos en el salón que tú ya conoces. ¿Así de fácil? Ah, así de fácil. ¿De acuerdo? Conste que lo tomo como un adelanto. Después hacemos cuentas. Poco a poco te darás cuenta cuáles son tus tareas. Por lo pronto, cuidar de mis negocios y de mi familia. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, señor. ¿Quieres que uno de mis hombres te acompañe? Prefiero ir solo, si no hay ningún inconveniente. Por supuesto que no. Te espero hoy por la noche en el salón. Haz tus cosas y luego nos vemos ahí, ¿te parece? Con permiso. Adelante.
Escuchaste todo, ¿verdad? Sí, patrón. Ese tipo no me da buena espina. Mira, Camilo, todo mundo tiene derecho a una primera oportunidad. Si usted lo dice. Porque así es. Ándale, ve a hacer tus cosas. Permiso. Señor, ¿lo dejamos ir o hay un orden especial para nosotros? Déjalo ir. Ya trabaja para mí. Vénganse para acá. Ok, está bien. ¿Por qué lo dejo ir, patrón? Ustedes solamente obedezcan órdenes. ¿Está claro? Está bien, señor. Hay que preparar la mercancía para trasladarla mañana mismo, porque estoy seguro que don César Medrano me va a llamar para reponerle la que le dieron baje. ¿Crees que su hija la haya librado? Yo digo que sí, si no a estas alturas, ya nos fueron dado cuenta, ¿no, cubano? Pues sí, la verdad sí, pero no hay que pensar negativo. No es que pensemos mal, cubano, pero la próxima vez hay que ir bien armados. Hey, es cierto. Digo, para por lo menos dar batalla, no que así casi nos dan en la torre. Yo digo lo mismo, cubano, que don César nos dé más protección. Cuando hable con él, yo se lo diré. Ustedes no se preocupen. No se va a morir pronto. Es él. ¿Qué pasó, patrón? Nada, cubano. Aquí reportándome como quedé. Mi hija Rebeca tuvo la suerte de encontrarse con una persona que la sacó adelante. ¿Y ustedes cómo están? Nosotros bien, César. Pero nos sorprendieron muy feo. Por poco ni la contamos. Me imagino. Te prometo que no volverá a suceder. Te lo digo para que se lo hagas saber a tus muchachos. No habrá próxima vez. Eso te lo aseguro yo. Precisamente de eso estábamos hablando los muchachos y yo. No queremos que el negocio se vaya al carajo por un descuido como este. Si tú me aseguras que nos brindas apoyo, aquí estaremos. Eso délo por hecho, cubano. En una semana corregimos el error. Tú y tu gente, despreocúpense por eso. ¿Estamos? De acuerdo, César. ¿Recuperaste tu mercancía o quieres que te la pongamos para mañana? Quiero que me des unos días de margen. Tráemela para pasado mañana y así no me agarras por sorpresa. Eso no me importa ni lo más mínimo. Lo importante es que llegue bien la mercancía y no arriesguemos el pellejo más de la cuenta. ¿Sí me entiendes, verdad? Totalmente diferente. Quiero que me traigas la misma cantidad para pasado mañana. Y salúdame mucho a tus muchachos y cuídense mucho. ¿Alguna novedad? Ya nos confirmaron que John Agua está atrás de la emboscada. Ahora ya sabemos qué tenemos que hacer. Preparen todo para mañana. Sí, patrón. Ciudad de Houston,
Bueno, amigas, digamos salud. Salud con pasión. ¿Tu amigo? No lo veo por ningún lado. ¿Crees que venga? No lo creo. Con tantas atenciones que le dio a mi tía, se me hace que se espantó, ¿no creen? Ni lo digas, amiga. Ya ves cómo todos nos dan la vuelta, nada más en cuanto se enteran que don César es tu papá. El hombre que me pretenda tiene que poder con esa presión, y más. Y si no, no lo quiero al lado mío, ni que se me acerque. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. En el puente de Laredo, un cuatro le habían formado. Sacó su 45 y ahí quedaron tirados varios de sus enemigos que lo tenían sentenciado. Ustedes van a ver hoy cómo nuestra suerte cambiará. Dios te oiga, amiga, que no quiero quedarme a vestir santos como alguien que conozco. No fue a despedir su padre cuando fue sepultado, pues lo estaban esperando para poder arrestarlo. Fronteras tamaulipecas son las que la recorrido. Qué hermosa te ves, hija. Bueno, digo, qué hermosa se ven. Esta noche les auguro muy buena suerte con sus galanes. Ya lo verán. Ándale pues, papá. Déjenos solas. Nos va a espantar a todos los hombres. No te preocupes. Su príncipe azul vendrá esta noche. Estoy 100% seguro. ¿Mi príncipe azul? No te entiendo. No es necesario. En cuanto lo veas, lo entenderás todo. Bueno, si me necesitas, estoy en mi oficina. Está bien, papá. Gracias. Ándale pues, mi hija. Pa' gente cualquiera. Vaya. Por fin aparece la Bella Durmiente. Espero que ahora sí tengas tiempo de explicarme cuáles son tus planes. Mire, tío, usted solo no le puede hacer la guerra a todo el mundo. Por fuerza tiene que aliarse con alguien para sacarle provecho. Claro que sí, como en la guerra del Medio Oriente, donde no tuviste más remedio que unirte con el enemigo para ganar la Guerra Santa, ¿o no es así? Eso mismo digo, tío. Me debe de tener confianza. Si usted quiere que le ayude a sacar provecho a la familia Medrano, y también a yo nada, ¿me entiende? Yo nomás quiero saber cuándo vamos a tener ganancias. Para eso te mandé traer, sobrino. No para ser enemigos. Ahora tú me entiendes a mí. Le entiendo perfectamente. Nomás deme la oportunidad de hacer las cosas a mi modo. ¿Cuánto tiempo necesitas? No sé, por lo menos una semana. ¿Le parece? Es obvio, sobrino. Acuérdate que tienes una deuda muy grande conmigo y si yo no veo dinero, pues me pongo nervioso. Quiero demostrarle la buena voluntad que tengo con usted. ¿Y eso? Aquí hay 10,000 de los grandes. Y es el primer día. Don César Medrano me compensó con lo doble. Vamos a ganar mucho dinero, tío. Mucho dinero, sobrino. Mucho dinero. Claro que sí, tío. Es un adelanto de lo que le debo. Y aseguro que en una semana le pago lo que le debo. Y mucho más. No se olvide. Quiero cantarles un corrido hacia mis padres. A ellos a quien devoro que soy. Desde pequeño me formaron mi carácter de ser honrado y ser muy trabajador. Ellos me criaron, me entregaron su cariño. Les agradezco con todo mi corazón.
corazón. Madres de ti, de quien saqué los sentimientos, los que me duelen cada vez que veo llorar. Esos ojitos lastimados con el tiempo, por las tragedias que nos tienen que pasar. Si al verme lejos crees, madre, que no lo siento, quiero enterarte con la letra en mi cantar. Que un día muy triste me senté yo en la banqueta. Hola, buenas noches. Pensé que no ibas a venir. Quise darme la oportunidad de no estar contigo. Eso jamás. Bueno, entonces siéntate. Gracias. Solté todo el llanto que guardaba en mi pecho, el sentimiento tan inmenso que me dio. Y al observarme las estrellas y la luna, también con llanto acompañaron mi dolor. Y ahí se fueron conmigo pa' la cantina, para tirarse a la tomada igual que yo. Todo, muchachos. Muy bien, patrón. Vaya, ya llegó el príncipe azul. Sí, por eso. Camilo. Dígame, patrón. Quédate al pendiente. Lo voy a llevar a uno de los hombres. Tú quédate con el resto por si algo pasa, ¿ok? Váyase sin cuidado, don César. Mañana nos miramos en la mañana para terminar todos los problemas que tenemos. Mándele, pues. Vámonos, Chucho. Y aquella casa que hace años me vio crecer, le preguntaba a la luna y las estrellas, a demostrarles de mi amor qué podría ser. Me contestaron que para eso no hay manera, ellos te dan sin condición todo el querer. Solté todo el llanto que guardaba en mi pecho, el sentimiento tan inmenso que sentí. Les pido, amigos, cuiden muy bien a sus padres, cántenles mucho, no les pase lo que a mí. Mas si algún día se les traba la carreta, canten alegres las palabras que escribí. No sé, patrón, pero su sobrino me dio mala espina. ¿Por qué lo dices? Ya de haber negociado con don César, y de seguro recibió más dinero que el que dice. Yo creo que nomás está esperando darnos el tiro de gracia, patrón. Yo creo lo mismo, patrón. Qué casualidad que el primer día le dieron tanto dinero. ¿Y a cuenta de qué? Nadie regala dinero, y menos don César Medrano. Usted lo sabe. ¿Ustedes creen que mi sobrino sea capaz de traicionarme? Acuérdese lo que dice el dicho, patrón. Muerto el rey, vive el rey. ¿Tú crees? Vamos a prepararnos para ganar el tirón a todos. We'll be right back.
vayan por él. No tarden en llegar la policía. Yo digo que habrá una mejor oportunidad para darle un rato. Estoy de acuerdo contigo, pero por lo pronto ya le dimos un escarmiento. ¡Vámonos! Vámonos. Rápido, muchacho. Camilo, aquí tiene la orden de salida. Gracias, señorita. Mañana por la tarde llega la carga a Nueva York. Bueno, le encargo mucho los muebles. Ya los están esperando. No se preocupe, señorita. De eso me encargo yo. Con permiso. Pase. Y bueno, ¿qué te pareció la fábrica? Qué bonitos muebles hacen los muchachos. Nunca pensé que estos muebles tuvieran demanda en los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Dije algo malo? No, al contrario. ¿Qué pasó, mija? ¿Ya mandaste la mercancía? Sí, papá. Acabo de firmar la orden y los muchachos no tardan en salir a Nueva York. Muy bien, mija. ¿Ya le diste un tour aquí a Raúl para que conozca a perfección lo que se hace aquí en esta fábrica? Sí, papá. En eso estábamos cuando llegaron ustedes. Bueno, pues entonces que no se diga más. Entremos en materia. Acompáñame. Vamos. A la bodega de Joe Nava. Qué rara su actitud. ¿Te diste cuenta? Claro, como que anda huyendo de alguien. Pero yo ya cumplí. Déjame ir a atender mis asuntos personales. Iban a venir por usted en represalia. De seguro, nomás querían asustarlo. Yo digo, no sé. Pues era el sereno. Pero es una lástima que el que iba conmigo se le partió igual que yo. Y no pude hacer nada por eso. ¿Quiere que hagamos algo? No sé. Ya ve que tengo un muy buen plan para responder con la misma moneda. Más tarde platicamos de ese plan que tienes. Por lo pronto, ¿qué me dicen? ¿Cómo van las cosas por aquí? Muy bien, patrón. Al paso que vamos, mañana estamos en la calle con la mercancía de Medrano, tal como lo pidió usted. Quiero que salga la mercancía hoy mismo. Después de lo que pasó, no quiero esperar un día más. ¿Estamos? Como usted diga, patrón. A ver, ¿por qué no me acompañas a la oficina? Y me hablas de ese plan. Tanto me has platicado. Ya verá que va a ser muy bueno. Pásame el tapete mejor, por favor. Ok.
Camilo. Dígame, patrón. La semana que entra esta mercancía tiene que entrar a Los Ángeles y Nueva York. Dígale a la gente que se esmere más en su trabajo. Por supuesto, va a recibir una recompensa por este jalecito. Siendo así, patrón, está bien. ¿Para cuándo llega la otra mercancía? Porque la verdad, esto que tenemos aquí no nos va a alcanzar para todos los muebles que ya tenemos listos. Mañana Rebeca va a pasar por ella y se la va a traer para acá. Nada más espero que no se retrase como otras veces, porque ya ve, después los clientes empiezan a quejarse con usted. Por eso no se preocupe, yo me encargo de eso. Échele ganas. Está bueno, patrón. Vamos a poner esto. Ahí está bueno. Deme el dos cover me. Rapidito. Ahí está bueno, clase. Tenemos que hacer este trabajo rapidito para que se vaya. Agárrele ahí en la esquina. Ahí está bueno. Téngale ahí. Me parece muy arriesgado tu plan. Y sobre todo porque nos vamos a echar encima a la jauría de los Medrano. ¿Y no es eso de lo que se trata? ¿Que reviente de una vez por todas? Sí, de eso se trata precisamente. Pero y siempre y cuando la llevemos de ganar. No nada más hacer las cosas a las borras, ¿me entiendes, verdad? Después de lo de ayer, la guerra estaba declarada con esa familia. Hoy mismo se lo acaban de confirmar con el ataque que sufrió. Y no descansarán hasta acabar con nosotros. ¿Y para qué esperar que nos aniquilen? Sí, tienes toda la razón. Eso es lo que siempre he querido. Y sabes una cosa. Vamos a llevar a las personas que hablan lo más pronto posible. Y si tiene que tronar algo, que truene. Jefe, apúrate porque tenemos que entregar mañana en la tarde esa mercancía. Don Camilo. Dígame, patrón. Aquí está la orden de salida. Muchas gracias, patrón. Para mañana en la tarde está la mercancía en su destino, que es Chicago. Pues no se tarde mucho porque esos muebles tienen que estar allá lo más pronto posible. Inmediatamente, patrón. Voy a buscar al chofer para que salga la mercancía rápido. Ándele, apúrele. Gracias. Permiso. Como comprenderá, Raúl, la fabricación de estos muebles y la venta de tales es para tapar las apariencias de nuestros verdaderos negocios. ¿Me entiendes, verdad? Totalmente, señor. Bueno, y ahora que ya sabes todo, ¿estás dispuesto a quedarte con nosotros? Por supuesto. Me supongo que tengo más que ganar que perder. Eso te lo afirmo yo. Toda la droga que introduzco por el estado de Texas se distribuye en diferentes estados. Y eso con la técnica que siempre hemos usado, la de los muebles. 10 años trabajando y la policía no sospecha nada de mí ni de mi familia. Con nosotros estarás en muy buenas manos. Y si estás listo, mañana mismo empiezas para que empieces con tus deberes. Yo creo que empecé desde ayer, no sé ustedes. Bien dicho, muchacho. Nada más, tengo una duda. ¿Cuál? El hecho de que ninguna autoridad esté enterada de nuestras verdaderas actividades. Eso no quiere decir que estemos a salvo. ¿O me equivoco? Y especialmente me refiero a nuestros enemigos. Porque de que los hay. ¿O no? No todo en la vida es perfecto, Raúl. De hecho, el único verdadero enemigo que vale la pena mencionar es a Yonaba. Que ese fue el que te atacó ayer. Y estuvo a punto de matarte. Así es. Y por cierto, hoy recibió su primer aviso. Uno más, y no habrá otro remedio más que cortar cabezas. Me supongo que es ahí donde entro yo. Supones mal. Para ese tipo de trabajos tengo mi gente especializada. Así que no te preocupes. Y no olvides a Chavita Almada. Él también es tu enemigo. Lo era. Ese pobre diablo ya no tiene poder. Se puede decir que está acabado. ¿Por qué piensa así? Porque ya no tiene gente. Después de la última balacera, ni siquiera vale la pena hablar de él. Acuérdese que no hay enemigo pequeño. ¿Ya ves? Eso es siempre lo que te digo, pero no haces caso, papá. A lo mejor tienen razón, pero aquí lo más importante es que vas a trabajar al mando de Rebeca. Supongo que ella me va a decir cuáles son mis funciones. Así es, y yo de ti.
Solo espero que la cuides con tu propia vida, como ya lo hiciste la otra vez. Y te apoyes en tu fiel compañera. ¡Qué hermosa! Es para ti. Con estas mis manos, no le pasará nada a su hija. Se lo juro, don César. Bueno, muchachos, digamos salud. 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 Salud, salud, mija. Ay, papá, ¿tú desde cuándo tomas ese tequila? Ay, mija, desde que salió. ¿Y sabes por qué? Porque cada vez que tomo este tequila, me recuerda a México. Entonces tú eres el culpable que a mí me gusta también el Pasión. Hablando de Pasión, a ver, Plácido, cántate la canción que a mí me gusta. Con mucho gusto, patrón. A ver, alacrán hidalguense, la que le gusta a mi patrón. Claro que sí, viejo. Vámonos. Camilo, ella sabe qué tiene que hacer. Está bien, señorita. Bueno, hacer el trabajo de nosotros. Aquí tiene 20 de los grandes. Me la cuenta lo que le debo. Muy bien, sobrino. Si sigues así, pronto vas a saldar tu cuenta conmigo.
Como le dije, tío, yo soy un hombre de palabra. Así me gustan los hombres de palabra. Salud. ¡Familia, familia! ¿Dónde están? Vamos a ver mi nueva propiedad que acabo de comprar. A ver si les gusta. ¡Vámonos, vámonos! Que acabo de comprar. En aquella área quiero poner un lago y al lado caballerizas, y aquí quiero hacer la casa, allá la alberca. César, me acaban de llegar 3 pedidos grandes. Uno para Chicago, otro para Nueva York, otro para California. ¿Sabes una cosa, Camilo? Si esto sigue así, esta mueblería va a ser la más importante de Estados Unidos. Que no se le olvide, don César. Gracias al contenido que llevan los muebles adentro. ¿Qué pasa, hija? Una desgracia, papá. Joe y su gente nos atacaron. Pero tú estás bien, ¿verdad? Yo sí, pero mataron a Junior y a Rosario. Se llevaron a mi tía Maribel. ¿Qué dices? No puede ser. ¿Cómo que se la llevaron? Mi papá, la secuestraron. ¿Raúl está contigo? Sí, aquí está. Muy bien, hija. Váyanse para la casa. Ahí vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa, patrón? ¿Ocurrió algo grave? Luego te platico, Camilo. Encárgate del negocio. Gracias. ¡Síganme! Comunícame con tu hermano. Maldito perro.
Solo te quiero decir una cosa. Uno de los dos viene sobrando en esta ciudad. Así que después de que sepultes a tu hijito y a la maldita perra que tengo aquí, será mejor que desaparezcas de la ciudad. Porque tú y tu hijita son los que siguen. ¿Te quedó claro? Deságanse de ella. Vayan y tienen a donde ustedes ya saben. Deságanse de esta basura. ¿Qué esperan? No acaba aquí. Sí. Patrón. Patrón. ¿Qué pasa? Le acaba de llegar esto. Mis más sinceras condolencias por la muerte de tus familiares. Atentamente, Joe Nava. Ja, ja, ja. Maldito perro desgraciado. Juro que te vas a arrepentir. ¿Qué pasa, papá? Este desgraciado de Joe Nava, que no tiene madre. Déjalo. Tengo una idea. Déjalo en mis manos. Va a ver quién es la hija del capo mayor. Vamos a estar alerta. Solo vamos a entretener si César está en peligro. Señores, el único motivo de esta reunión es para informarles que si ustedes aprecian su vida, será mejor que se larguen de aquí. Guárdate tus amenazas. Podrás matarnos a nosotros,
pero atrás hay gente que puede cobrar la afrenta. Bueno, señores, entonces no hay nada de qué hablar. Aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Mira nada más, ¿quién me lo iba a decir? Hoy es mi día de suerte. Por fin me voy a quedar con todo el negocio. Yo solito. ¿Qué hacemos, patrón? ¿Les damos en su madre? No, espérate poquito. Un momento. Aquí a mí nadie me ha pedido mi opinión. Y ahora en adelante, las cosas serán a mi manera. Ahora sí, no se les olvide. Solo hay que proteger a César y a su hija. ¡Cúbranse y tiren a matar! ¡Mátenlos a todos! ¿Estás bien, mija? Sí, papá. Bueno, mija, pues de hoy en adelante serás la cabeza del cártel de todo Estados Unidos. Así será. Por eso, estoy orgullosa de ser la hija del capo, mamá. Gracias, mija. Casi siempre ando
Mota, puro Eli Quintero, acompañada de la Sierra 011-52. Un tropezón al comienzo la truncaron su carrera.